Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, ahora les voy a hablar de cómo podría ser el futuro supercar de Hispano Suiza del año 2024. Y bueno, como sabemos, esta legendaria marca automotriz española, en colaboración con los estudiantes del Instituto Europeo de Design de Turín en Italia, propusieron diversas opciones la cual a cada cual más galáctica. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la marca automotriz española Hispano Suiza resurgió en el año 2019, es decir, hace ya 3 años, con el lanzamiento de un supercar totalmente eléctrico denominado Carmen, y consolidó su regreso más tarde con otro automóvil exclusivo, el Carmen Boulange. Dos coches cuya producción conjunta se cifró en 24 ejemplares. Y bueno, ahora los planes de este fabricante automotriz español van más allá de estos dos coches, y ya trabajan para lanzar uno nuevo para 2024, año en el que se va a conmemorar el 120 aniversario de esta firma automotriz española. Para ello se apoyaron en los estudiantes del Instituto Europeo de Design, a los que se les propuso cómo imaginarían el futuro de esta compañía automovilística, y lo hicieron inspirándose en el Hispano Suiza, conocido como Alfonso, bueno, no, al, como Alfonso, como... Como Alfonso XII. En la galería de fotografías están las diferentes propuestas creadas. Bueno, no las vamos a ver porque deben ser muchas. Y bueno, como sabemos, el Hispano Suiza, Alfonso XII, era en realidad el T45, que fue diseñado por Marc Wierckx, quien era uno de los fundadores de esta compañía. La otra parte es Damián Mateu, y puesto a la venta entre los años 1911 y 1914, se le conoce literalmente como Alfonso XII o XIII, no sé cómo será, porque fue encargado por el mismísimo rey, quien pidió expresamente que se le fabricara un automóvil deportivo. El director de diseño de Hispano Suiza, o sea, Francesc Arenas, se implicó en el proceso de creación de los alumnos del IED. El mismísimo Arenas declaró que para nosotros es un orgullo colaborar con el IED de Turín y poder ofrecer las herramientas necesarias a sus alumnos para que dejen volar su imaginación. La innovación y el gusto por el diseño son claves en la historia, en el presente y en el futuro Hispano Suiza. Para mí y para el equipo Hispano Suiza, poder asesorar, trabajar e inspirar a estos nuevos talentos han sido una experiencia estimulante y muy enriquecedora. Bueno, por su lado, Michele Alvera, coordinador del curso trienal de diseño de transporte IED Turín, lo tiene completamente claro, y esto fue lo que él dijo. Las fases de implementación del proyecto representan para los estudiantes el momento de ser libres para expresar su creatividad y las habilidades adquiridas durante las clases técnicas, instrumentales y teóricas. La colaboración con Hispano Suiza nos ha permitido a los alumnos afrontar las exigencias de una marca histórica de excelencia y en el sector de la automoción, y las necesidades de un mercado, sacando a relucir su personalidad y pasión. Bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.